Okay, welcome back. Bienvenidos nuevamente. I'll just give a little introduction of this afternoon. Les quiero dar una pequeña introducción acerca de la película que vamos a ver. Bienvenida, Mine. Bienvenida, Mine. I will give a brief introduction of the film first. Daré una breve introducción de la película que vamos a ver. Then we will have a little break. Tendremos un pequeño break. So that the team can clean the stage. Va a ser un tiempo muy pequeño porque únicamente lo vamos a utilizar para quitar las sillas y la mesita. And then they will put the screen down. Y para después bajar la pantalla y hacer la proyección. So it's a short break, then we just get into the movie. Y de esta manera pues ya nos adentramos en la película. And we will have a little bit of time after the movie. Y cuando una vez que termine la película nos vamos a dar un tiempo también. And we will have time for you to share your experience with us. Para que ustedes puedan compartir la experiencia que han tenido con la película. So, yeah, I want to just give a little introduction for the film. Así es que voy a empezar con la introducción. This movie we started filming in May 2017. Esta película se empezó a grabar o el trabajo empezó en mayo del 2017. And we filmed it over a mystery school, which is a spiritual retreat. Uh-huh. La filmamos en una escuela que le llamamos ministerio, que son escuelas que David tiene. So that mystery school is called Tabula Rasa Mystery School. Estas escuelas tienen un nombre que se llama Tabula Rasa. And that mystery school is, the purpose of it is to have people come together. Esta escuela mística, el propósito es que venga, se acerque la gente. To clear all the attack thoughts. To clear the unconscious guilt. Y estas escuelas sirven para limpiar lo que comentábamos en la mañana, esta culpa inconsciente. And learn to pray together. Y aprender a hacer nuestras oraciones o nuestras peticiones juntos. And find their internal guidance. Y encontrar nuestra guía interna. So that mystery school happened in our Living Miracles Monastery in Utah. Así es que esta película también surgió en Utah, donde estaba yo en la escuela. And we received the guidance a year before to have that mystery school. Y un año antes tuvimos la guía de tener esta casa, esta escuela. And about 20 people from different part of the world applied to come. Y así es que 20 personas de diferentes partes del mundo aplicaron solicitud para estar ahí. And they're going to step out of their life and live in the monastery for 30 days. Así es que la idea es que, bueno, como lo hicieron ellos, que salieron de sus vidas de rutina, de su familia y todo, para adentrarse en la escuela. They are very sincere with A Course in Miracles. Ellos son muy la traducción es como sinceros, pero más bien es como de corazón, ¿no? Con el curso de milagros. But they want to have a deeper experience. Pero estaban buscando una experiencia que los llevara a algo más profundo. And they have no idea what is going to happen in that 30 days. Y ellos no tenían ninguna idea de lo que iba a suceder después de esos 30 días. So 2 months before the mystery school started. Así es que 2 weeks. 2 months. 2 meses antes de que empezara la escuela, que se abriera. We received the guidance that we're gonna shoot the film in that same month. Recibimos de la guía del Espíritu Santo la instrucción de que en ese mismo mes teníamos que grabar en ese lugar. So we're just going to film whatever happens in that month. Y durante ese mes únicamente íbamos a filmar lo que estuviera sucediendo en ese lugar. And the people were very scared. Y toda la gente que estaba ahí estaba temerosa de lo que iba a suceder, ¿no? De exponerse.
And they said, we already are scared just to come. Si ya tenemos suficiente miedo nada más con venir aquí, no imagínense que nos pongan en cámara. We do not want to put our healing in front of the camera. No queremos poner nuestra sanación en frente de la cámara. So we called every single participant. Así es que nos dimos a la tarea de llamarle a cada uno de los participantes. We asked them to express whatever thoughts they have, their emotions. Y les pedimos que por favor nos compartieran sus emociones o cualquier pensamiento que tuvieran. And we said, let's just trust. Y les pedimos que únicamente confiaran. Because the purpose of having that mystery school is for healing. Porque el propósito de esta escuela es sanación. And the purpose of filming this film is for healing as well. Y el propósito de esta película que vamos a ver también es la sanación. And it's all under the same guide, which is Jesus. Y todo bajo la misma guía que es Jesús. So there shouldn't be any conflict. Así es que no debería haber ningún conflicto en esto. So everybody signed agreement to be filmed. Así es que todos firmaron un consentimiento de que iban a ser grabados. And basically, you will see on the screen the very authentic healing. Así es que van a ver en aquí en la pantalla una sanación auténtica que fue filmada en realidad. And also, what we filmed turned out to not be the participant. Y finalmente nos dimos cuenta que lo que filmamos realmente no fue a las personas. We filmed a lot about the film team. Lo que realmente grabamos fue a nuestro mismo equipo, las personas que le estábamos platicando en la mañana. Fue mucha grabación acerca de estas personas. Because when we come together to get something real done. De la manera en la que nos fuimos uniendo para darle un pues, para trabajar en esta película. There's a lot of things to clear up. Había muchas cosas que aclarar, que limpiar. And so we turned the camera around to film ourselves. Así es que lo que hacíamos era voltear la cámara para filmarnos a nosotros mismos. And we also filmed the volunteers who help in the kitchen. Y también grabamos a los voluntarios que estaban apoyando en la cocina. But the thing is, it doesn't really matter who is in that location. Así que realmente no importa quién estaba en esa locación. And what their roles and function was. O cuál era su rol o cuál era su función. Everybody came there to heal their mind. Cada uno de los que fue ahí, el propósito era sanar su mente. And everybody is using what they're doing to heal their mind. Y cada uno de ellos estaba usando esta herramienta, estaba aprovechando lo que tenía que hacer para sanar su mente. So the kitchen team used cooking to heal their mind. Así es que el equipo de la cocina utilizaba el cocinar para sanar su mente. The film team used their filming function to heal their mind. Las personas que estaban en el rodaje usaban esta herramienta para sanar su mente. And then you will see that our healings are happening all the time. Y podrán darse cuenta que la sanación se está dando en todo momento. It doesn't really matter what you do. Realmente no importa qué es lo que estás haciendo. Everything can be used for the healing purpose. Todo puede ser utilizado para un motivo de sanación. And you also realize that there is one thing in A Course in Miracles that Jesus teaches us. Ahí hay una cosa en particular que Jesús nos enseña en el curso. Jesus says you're not responsible for the problems. En donde nos dice tú no eres el responsable de los problemas. You're responsible for accepting the correction. De lo único que eres responsable es de aceptar la corrección. So if this morning we developed that there is an error in the mind. Así es que si no está durante la mañana nos dimos cuenta que tenemos hay un error en nuestra mente. That we perceive the world with the wrong mind. Con el cual estamos percibiendo con la mente errada al mundo. And then we see a lot of conflicts, a lot of violence outside. Y empezamos a ver mucho conflicto y violencia allá afuera.
Jesus saying you're not responsible for the errors. Jesús nos dice, tú no eres el responsable del error. And we don't need to analyze what's wrong with me. Y no tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo mal en mí. He just wants us to say, just accept me right now. Lo único que nos pide es, solo acéptame a mí en este momento. Just give your thinking to me right now. Entrégame tus pensamientos en este momento. Whatever happened in the past is not your problem. Todo lo que haya sucedido en el pasado no es tu problema. But whether you're giving your thinking to me right now is your responsibility. Pero entregar tu pensamiento en este momento es tu responsabilidad. So when we put the camera in front of a group of people, así es que cuando poníamos la cámara enfrente de un grupo de personas, when a group of people come together for healing, y más cuando van se reúnen para tener una sanación, they don't really know what exactly needs to be healed. En ese momento no saben exactamente qué es lo que necesita la sanación. All they know is that they're not in peace all the time. De lo único que están conscientes es de que no están en paz todo el momento. But you will find out that Jesus knows exactly what the problem is. Pero nos daremos cuenta que Jesús sabe exactamente cuál es el problema. So when we have a relationship theme in the movie, así que cuando tenemos una escena de personas relacionándose en la película, two people just got engaged. Dos personas engaged, fiancé. Sí, se comprometen, ¿no? Yeah, they just got engaged and they decided to turn their relationship to Jesus. Entonces decidieron entregar su relación a Jesús. And they don't know what will come up. Y no saben qué puede emerger de ahí. But when things come up, how do they respond? Is their responsibility. Pero la manera en la que reaccionan sí es su responsabilidad. So I just want to invite you to watch the movie from that perspective. Solo quiero que vean la película desde esta perspectiva. Engage es más que comprometerse, es como que se atoraron en un conflicto. It's like when you're talking about engage, it's like they got into like about to get married but not yet married. Okay. Yeah. Así, entonces sí era comprometerse en una relación. Porque engage también es como you proposed and sí. Get yeah. Okay, sí, que es una propuesta de matrimonio. Okay. So I think you know also when we started the whole mystery school and the project, y al principio que iniciaba esta escuela y todo este proyecto, we ask everybody to pray first. Les pedimos a cada uno de ellos que hiciera una oración al inicio. We ask everybody to say what is your heart's desire that you want to say to the Spirit right now. Y les pedíamos cuál es tu deseo ardiente que quieres solicitarle al Espíritu Santo en este momento. And you will see their prayer get answered. Y vamos a poder ver cómo su petición fue respondida por el Espíritu Santo. And I can even come back to that after the movie. Y todavía aún puedo ver esto después de haber hecho la película. But right now, when we watch the movie, I also want to invite you to have a prayer. Y ahora que vamos a proyectar esta película, les quiero pedir a cada uno de ustedes que también tengan una petición en su corazón. Why don't we pray to have Jesus watch the movie with us? ¿Por qué no invitamos a Jesús a que venga ahora con nosotros a ver la película conmigo? And have him bring to our attention what we need to see. Y que nos haga que nos llame nuestra atención para que veamos lo que tengamos que ver ahí proyectado. And I think that's probably everything. And another thing I want to mention is there is a very brief theme about family relationship. Uh-huh. Hay una pequeña parte en la película que trata sobre las relaciones familiares. We have Susanna.
Tenemos a Susana, who is in the movie, que está acá en la película. She came to attend the mystery school. Ella fue a esta escuela, ahí participó. And her mother and aunt are also A Course in Miracles students. Y también su mamá y su tía son estudiantes del curso de milagros. And they sign up to the mystery school separately. Y también ellas, cada una de ellas se llenó una solicitud aplicando para participar por separado. So they are mother and daughter and aunt. Así es que the three of them were. Yeah. Así es que fueron aceptadas las tres, así es que estaba la tía, la mamá y ella. They come together again, find that they can't really relate to each other the same old way anymore. Y se dieron cuenta que ya no podían relacionarse de la vieja manera en la que lo estaban haciendo. But it is their response that I want you to pay attention to. Y lo que quiero que noten ustedes es la respuesta que ellas tuvieron. How do we handle those kind of emotions? ¿Cómo es que manejamos este tipo de emociones? Mm. So yeah, I think let's just have a couple of minutes, just set your own prayer before we start the movie. Mm-hmm. Okay, entonces a tu manera, si con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como tú quieras, siente tu corazón y haz la petición. ¿Qué quieres que el Espíritu Santo o Jesús te muestre en esta proyección? ¿Qué necesitas en este momento? A ver si puedo hablar, me la pasé llorando toda la película. So we can just let everybody know we're going to invite Susana and Jeffrey on the stage. Entonces queremos que hacer de su conocimiento que estamos invitando a Susana y a Jeffrey, su esposo. Ahora ya entendí cómo está la cosa. And we have a microphone down there, so if you want to express your experience or want to ask any of us any questions. Okay, tenemos un micrófono ahí, siéntanse la libertad de expresar su sentimiento, su emoción. Cualquier cosa que quieran compartir. Okay. Tardes. Yo no quiero preguntar nada, nada más quiero compartir que desde la primera sílaba que expresó Frances en la película, me sentí sumamente conmovido, emocionado. Y después, cuando... Pausa. Okay. Después, déjame hacerle pausa. He says that he doesn't want to ask anything. He just want to tell you that he's truly moved when the first line you talk in the movie. Después, cuando comenzó la relación entre Susana and Jeffrey, fue sumamente conmovedor porque yo me identifiqué con ellos al vivir una experiencia similar en mi vida. Y son purísimo amor, tanto Jeffrey, Susana, Frances, and desde luego David. So I just want to let you know that after watching the relationship between Susana and Jeffrey and what happened in the movie, I'm really moved because this is something that it's similar to something that happened in my life. So I can feel that you guys, Susana, Jeffrey, Francis and David are all pure love. Después, gracias a la dulzura de la voz de Neda Boyne. And also, I'd like to thank the wonderful voice that Neda Boyne has. Y los ejercicios que hizo mientras cantaban. ¿Y los ejercicios?
que hizo mientras cantaban con su and the exercises or the practice that she was doing with the people for healing. Pude conectarme con todo y con todos. I could make a connection with everything going on all of them. Pude ser los paisajes, la hierba, el río. I can see all the, ¿cómo se dice paisajes? Landscapes. Landscapes. Yes, I can see all the landscapes. El río, el caballo. The river and the horses. La hierba. The grass growing. Los árboles, una piedra. The trees, a rock. Para después ver que todo eso no solo lo es Dios, sino llegué más allá hasta convertirme en los sonidos. Not only to see God through them, but also to myself to be in, like, ¿cómo se dice? Como fundido with the sounds, like being one with the sounds and everything. El silencio. And also with the silence. Los aromas que se podían sentir sin olerlos. So I can feel some aromas, like I can smell them. Y todos los sentidos internos. And all of my senses, not being all of them inside me. Hasta estar unidos en el amor con todos los que están aquí y fuera de aquí en la misma mente. And joined with all the love, with the love of the people that are here, and not only here, but also with the people that are outside. Thank you very much. I love you. Muchas gracias. I love you too, Joaquín. He loved the movie. Congratulations. ¿Escucha? Sí. Me encantó la película. Muchas felicidades. Me encantó la fotografía. Muchos matices. I loved the photograph. Me encantó la parte de donde hay catarsis musicales. ¿Dónde qué? Catarsis musicales. Ah, I like the part where there's like a catarsis with the music. Una película que transmite muchas cosas, unos diálogos muy interesantes. A movie that shares a lot of experiences. Con respecto a Susan y Jeffrey, pues felicidades igual, qué padre que les puedan plasmar el amor de ustedes. Y que me imagino que lo han visto muchas veces y va a ser muy interesante cada vez verlo y verlo diferente. So he's congratulating you and Jeffrey. And, pues, ¿qué más? O sea, que les estoy diciendo que felicidades, les mando a felicitar a los dos. Ah, sí, no, sí, felicidades a los dos. Y quiero felicitar en general a los tres de pues, una película que yo creo que a muchos nos va a servir. Que muchos nos identificamos y que nos va a dejar bastante. So thank you guys for making this movie, and it's something that's going to be really helpful for me and maybe for other people also. Y quiero felicitarlos personalmente. So he wants to come up and congratulate you. Muchas gracias. Yo, el sentimiento que tuve durante la película fue identificarme mucho con Susan, porque cuando ella expresaba lo que sentía, yo estaba sintiendo exactamente lo mismo. So she is really into you, like she identifies with you, because what she was seeing watching the movie, she can also feel it in herself, like she was there with you or being you. Me ha costado mucho trabajo conectar con una pareja. So it's been very hard for me to connect with to relate with a partner. Eso fue lo que me hizo que salieran las lágrimas y me pudiera identificar y sentir lo que tú estabas sintiendo en ese momento. So that's what brought my tears, and that's why I connected with you. Y me gustaría
poder tener esa conexión con mi pareja en algún día de mi vida. So I would really love to have this connection with a partner sometime up ahead in my life. Nunca había visto una película con los paisajes tan hermosos. Never seen a movie with those landscapes so beautiful. Y con esa necesidad o ganas de estar en ese lugar. And with the necessity to really feel drawn to be in that place. Eso es todo. And that's all. Thank you. Hola, buenas noches. Mi nombre es Virginia. Hello, good night. My name is Virginia. No cabe duda que esta película fue inspirada por el Espíritu Santo. Muchas felicidades. There's no doubt that this movie was inspired through the Holy Spirit. Congratulations. Me identifiqué con cada uno de los personajes. I was identified with each of one of the characters. Fue retratando parte de mi vida. I can see a lot of my life in there. La fui vivenciando. I was experiencing. Tal cual, claramente, lo que tengo que trabajar o lo que tengo que entregar al Espíritu Santo. So I can see through the movie what I have to work now and experience with the ask for this Holy Spirit. Y con esta película me he dado más realmente cuenta de que no estoy sola. And I can feel and I know that I'm not alone. Y que hoy el Espíritu Santo a través de Marcos que me invitó. And now through the Holy Spirit, through Marcos, who I invited her. Estoy viendo una más cerca mi luz. I can see my light nearer than before. Que sí es posible tener una vida de amor. And I can see now that I can find a life full of love. Y ustedes que están, no recuerdo sus nombres, pero usted la pareja. And I don't remember your names, but the couple here, like Susana y Jeffrey. Son privilegiados al tener esa catarsis, ese amor que muchos de nosotros no alcanzamos a veces a ser transparentes con nosotros mismos. So she feels that you are privileged and that sometimes we don't have that opportunity to have this to be that transparent as you did. Me quedó claro. Muchas felicidades por haber hecho esta película maravillosa. So it's really clear for me and congratulations doing this movie, this wonderful movie. Gracias. Thank you. Arturo sigue levantando la mano. Tú ya, ya persiste. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Buenas tardes. Mi nombre es Julieta. Realmente sentí que el perdón se veía en toda la película. Hello, my name is Julieta. I can feel that forgiveness is in every scene of the movie. Lo que más me movió es el trabajo interno de hacerte a un lado. Estaba. Lo que más me movió uh-huh. es el trabajo interno de hacerte a un lado. What moved me is the inner work to draw yourself apart, to put yourself apart, and let it flow. Y dejar de decirte que entiendes lo que te pasa. And to let know that you now you understand what's happening to you. Y permitir que el Espíritu Santo te muestre lo que realmente tienes que sanar. And letting the Holy Spirit let you know what you really need to heal. Sentí que es una buena manera de entender. And I feel it's a good manner to a good way to learn. Que no sabemos nada. That we don't know anything. Y que solo él nos puede mostrar el camino. And that's the only way that we can that the way is shown to us. Y creo que lo más importante es el perdonar cada momento. And the most important is to forgive every moment. Y pedir y ver la luz de Dios. And to ask for the true light of God. Y sentir amor por todos los seres sin excepción. And to feel love for all the whole beings. Gracias por este mensaje tan lindo. Thank you for this beautiful message. Gracias. Arturo, ¿ya se te olvidó lo que querías decir? Uy, ya te saltaron.
Bueno, el sentimiento del amor históricamente se ha venido tratando de distintas maneras. The feeling of love through time has been taught through different stages. Los seres humanos los hemos intentado plasmarlo. Los seres humanos hemos intentado plasmarlo. Human beings, we have tried to put it somewhere, like in front of us. En el arte, and maybe in art, filosofía, philosophy, ciencia, science, pintura, paintings, literatura, books, derecho, laws, arte, arts. Pero al final de cuentas, but in the end, el camino solo es uno. The way is only one way. Ver a los seres vivientes que se manifiestan de distintas maneras. To see different human beings manifesting their way. En un proceso del perdón. In a forgiveness process. Que se da a través de la manifestación de la belleza. Through the beauty manifesting itself. Que la naturaleza. And nature. Nos regala. Is given it to us. Con el simple y sencillo hecho. As a gift. De observar. Only to the fact like observing. No con los ojos. Not with the eyes. Oídos. Or through our ears. Pensamientos. Or thoughts. Sentimientos. Feelings. Simple y sencillamente. Only. Ustedes saben la respuesta. Okay. He says you know the answer. Gracias. Gracias. Bueno, pues felicidades por regalarnos esto también, gracias. A mí me lleva, me transporta a la relación que tiene Helen y Bill, los escribas del curso, en esta relación especial entre ustedes y después con el Espíritu Santo. So the movie reminds me about the relationships between Helen and Bill, like with Susana and Jeffrey. Mm-hmm. Sí, y la plasman. Pero así tal cual, primero la relación entre ellos y después con el Espíritu Santo. So it was like you were acting the same things like Helen and Bill, like doing in the movie. And then you heal yourself through the Holy Spirit. Y me lleva a descubrir que en realidad el mayor miedo en mí, en mi persona. And it takes me to my greatest fear in my person. Es el miedo al amor de Dios. It's I have fear of the love of God. El día que yo descubra que yo acepte el amor de Dios, the day that I accept the love of God, mi especialidad va a desaparecer. My special relationship with myself is going to disappear. Y les agradezco por eso, por and enseñármelo. I'm thankful to you to showing me this. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer por esta película. I want to give thanks to you for this movie. Me la pasé llorando todo el documental. I kept crying all through the movie. Mi oración previa fue Jesús, háblame. My prayer before the movie was Jesus, please talk to me. Fue un proceso de sanación profundo. It was a healing process really deep. Pero también de gozo. But also a lot of joy in it. Muy, muy agradecida. I'm very thankful. Creo que una de las cosas que más vibraron, todo vibró, pero lo que más creo vibró fue cuando, no recuerdo cómo se llama el personaje, pero él creía saber todo. Well,
what it really moved me was this. ¿Cómo hacer la película? Soran se llama. The Soran character. Y como con Neda Bon, él canta que. How he wanted to do take control of the things and how he sang with Neda Bon. Que cree a pesar de Dios, de que él cree saber cómo son las cosas, y eso vibró mucho conmigo. So it was like I sense a lot of vibration, like I was really empathized with the guy, like I don't know, you know. Tengo que reconocer que ha sido un proceso de soltar el control. I have to recognize it's been a process to let go. De rendirme. To surrender. Y gracias porque siento que dio un salto aquí. And I'm thankful porque Dios me trajo aquí. Un salto, un brinco, una liberación. Because I've gone one step ahead and I feel free. Pues lo llevo en mi corazón. I take this in my heart. Gracias. Thank you very much. Pues hola, hola a todos. Mi nombre es Elizabeth. Hello, my name is Elizabeth. Primero la gratitud. First of all, I want to be thankful. Desde aquí. From my heart. No solo para ustedes, sino para todos. Not just for you, but for everybody here. Por estar. For being here. Porque somos uno. Because we are just one. Después de esta proyección. And after this movie. No tengo todas las palabras. I don't have all the words with me. Pero la unicidad. But representada. Unity. En la película. Here in the movie. A través de imágenes de paisaje. Through landscape. Los scenes, protagonistas. And Hannah through the characters, Susana and Jeffrey and everybody. Es en cada uno. Son las máscaras de las que hace un rato hablaban, ¿no? They're all the masks that we were talking earlier. Y bueno, se me quedó algo, me tocó muchísimo, de que no hay lugar más santo, más puro, que ese lugar, ese que es como un templo, el templo, digamos, de cuando donde había odio. What kept in my mind is that there's this holy place that where there's hate. El amor echa fuera al odio. The love takes away la oscuridad. Eso me impactó muchísimo. No estoy de muchos años en el curso. I haven't been enough years or lots of years in the course. Pero tengo la experiencia vivida de. But I have a life experience. Del perdón, a forgiveness, de dejar el odio, to leave hate behind, después de tres matrimonios, after three marriages. Fue un momento como lo que vi ahí. It was a moment like what I saw here. A las 4 de la mañana. At 4 o'clock in the morning. Sola. Alone. El espíritu me habló. The Spirit talked to me. Y me dijo, perdónate. And he told me, just forgive yourself. Y al hacerlo, pude amar. And when I did this, no solo a uno. I could start loving not just one, but lots. Al ser el amor, como decíamos, no una relación especial. I'm talking not about a special relationship, but love. Al espíritu. And the bueno, spirit. Lo quiero agradecer de verdad, de todo corazón, y quiero comprar toda la producción. I want to share my love and I want to buy all the production here. Tengo una pregunta. I have one question. Hace rato me atreví a platicar y a comentar
una persona que está aquí también, que es muy joven. So before I had the courage to go and meet a person that's here. Un sentir. It was just a feeling. Yo estudié por 25 años la Biblia y la enseñé. I studied for 25 years the Bible. Y de pronto un día. So one day. Entiendo el yo soy. I can understand the I am. Y yo y aquí. And today. Escuchando hablar de Jesús. Listening talk to several people talk about Jesus. Dice, yo soy el camino. He says, I am the way. Yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy la vida. I am life. Y sentí que soy yo. And I felt it was me. Que el camino lo hacemos todos. That the way is we do it together. Y que la vida está representada. And that life. O yo soy en cada uno y forma la unidad. Esa es mi pregunta es. Ese fue mi sentir. And I can see life through all the people, and that was my feeling. ¿Y tu pregunta es? Mi pregunta es, ¿es así? ¿Esta unidad es así? ¿Jesús es uno en todos? ¿Es el hermano mayor? ¿Es el amigo? ¿Es el ser espíritu? ¿O son? She had a question. Es una pregunta, perdón. Okay, so she's asking like she can feel this unity with everybody. So her question is this like what's happening with Jesus? Like Jesus is in every one of my brothers. Is this the way it is? Creo que te contestaste tu pregunta tú sola. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, los amo. Gracias. She loves you. Hola, mi nombre es Esperanza. Hello, my name is Hope. Yes. Estoy muy agradecida con Dios. I'm very thankful to God. Esta película me ha llevado a un momento que ya he vivido. Aquí en la tierra. This movie has taken me to a moment I have lived here on Earth. Hace como 4 años fui a Utah. Around 4 years ago, I went to Utah. Y conocí una familia maravillosa de muchísimo amor. Me dio mucho ejemplo. De hecho, el círculo que sale en la película. I met a very loving family, which I shared with, and in fact, like when the circle is in the movie. Estuve ahí y era una fogata, pero lo más maravilloso es que su creencia de esa familia, la mamá. So the most wonderful thing is that there was a fire pit in that circle I went with, but the most incredible thing is that the mom, she believes. Sembraba un árbol por cada sus hijos. Y entonces hizo un círculo. Mm-hmm. Y so she had a tree for each of one of her children. Mm-hmm. Y cantamos, comimos. O sea, son momentos mágicos que te da la vida. O sea, son instantes donde no hay en ti más que amor, más que paz, más que serenidad, más que ese sentimiento de gratitud, de amor. So this gathering was like a really rich because we sang and we laughed and you could really appreciate love in this moment. Y una vez lo he vivido en mi vida y hoy que vuelvo a ver y a sentir porque es una película de sentir. So that was the only moment I had felt this, but now again watching this movie, I can feel it again. Me quedo con, para mí la música es el medio de transporte hacia algo lineal hacia Dios en mí. So for me, music is like my way to God. Y puedo conectarme
en un todo, pero a través de escuchar, ahí ya sané, o sea, empiezo como a sanar mi espíritu, mi alma, mi corazón, amo, empiezo a amar, a sentir. Listening to her, through her music, I can connect. Y la última canción para mí es todo, o sea, porque finalmente es lo que yo busco, regresar de nuevo a mi Padre Celestial, a mi Padre Eterno, a Dios. So the last song says it all, like I want to go back to my Father, to my Muchas gracias place. Y deseo volver a vivirlo aquí en la tierra. Gracias. So thank you again. And I wish I can live it here again on earth. Gracias. Muchas gracias por la película. Me encantaron los paisajes. I love the landscapes. Me gustó mucho el mensaje. I love the movie, the message. Me gustó mucho el mensaje cuando se dice, no lo sé, cómo la parte del observador puede reconocer que no sabe nada. I love the part when this guy goes, I don't know anything, and how the observer is watching that and tells, I don't know anything. Coincido también que la última canción encierra todo lo que es la película, la letra. And the last song is it really catches all the what's going on in the movie. La canción verdaderamente me dejó un gran mensaje. So the song left me a great message. Yo a veces pensaba que Jesús no me escuchaba siempre, pero creo que hoy sí me escuchó. So I used to believe that Jesus didn't hear me, but now I believe he does. Yo creo que es el ego el que me dice que no me escucha, pero So I think my ego is the one that's telling me that he doesn't listen to me. Hoy pude sentir ese mensaje. La primera vez que hice una pregunta dije que me voy con frecuentemente al miedo. So the first time earlier in the morning I made a question, I was telling you that no matter what I always came back to the ego. Y que por sobre todas las cosas en este momento prefiero y lo único que busco es la paz. So what I really want or what I'm searching for is peace. Tengo dos preguntas muy sencillas. Una, ¿cómo conseguir la canción? So I have two questions. How can I get that song? Y la otra es que yo me quedo con la idea de poder estar en esta vida reconociendo que esto es un sueño y que voy a llegar al hogar. And I want to know how can I do like to recognize that this is only a dream, and how can I get to that place? Quiero poder también y lo deseo de todo corazón saber que no hay separación. And in the bottom of my heart, I really want to feel that there's no separation. Y la otra pregunta es si ustedes también están de acuerdo en que esto es un sueño. ¿En qué? En que si ustedes están de acuerdo en que esto es un sueño proyectado por nosotros. And she wants to know if you also agree that this is only a dream. She wants to know if you agree that this is only a dream we are living. Yes. The message of A Course in Miracles. El mensaje del curso de milagros. Is not for us to go completely all the way back to God. It's not for us. It's not aiming at going back to God. No, el mensaje del curso de milagros no nos apunta a que vayamos hacia Dios. Because the gap of where the consciousness is at and God are very far. Porque la conciencia de donde estamos nosotros a donde está Dios es enorme. That's why Jesus says in the Bible, I am the way, the truth, the life. Es por eso que Jesús nos dice, yo soy la verdad, el camino. You cannot go to God except through me. No puedes ir a él si no es a través de mí. What he is saying is we have to transfer our consciousness into Christ consciousness before we can reach God.
lo que nos está pidiendo es que hagamos nuestra conciencia una conciencia crística para poder ir de regreso a Dios. So the purpose of A Course in Miracles is to reach that Christ consciousness. Así es que el propósito, el objetivo del curso de milagros es que obtengamos esta conciencia crística. And once we reach that Christ consciousness, God will take the final step. Y una vez que hayamos logrado tener esta conciencia crística, Dios es el que dará el último paso. That's where we wake up completely from the dream. Y es ahí donde despertamos completamente del sueño. But right now at this realm, pero en este momento, en esta realidad que vivimos aparente, we have work to do. Tenemos trabajo que hacer. And our work is a work of mind training. Y nuestro trabajo es nuestro entrenamiento mental. Our work is a work of letting Holy Spirit take our thoughts. Y nuestro trabajo es entregarle esto y pedirle al Espíritu Santo que reciba nuestros pensamientos. So Jesus will not judge us if we still believe we're in this dream. Así es que Jesús no nos va a juzgar si todavía estamos dándole validez o creencia en este sueño. He will not tell us that your goal right now is to wake up from the dream. Nunca te dirá que tu objetivo ahora es despertar del sueño. And all that he is saying is, I know you believe this is where you are. Y nos dice, yo entiendo, puedo entender tu creencia y es el lugar en donde te encuentras ahora y está bien. And you want to know how to get from here to here? Y si quieres saber cómo llegar de aquí a acá, I am the how. Yo soy el camino. Jesus is the how. Él es el cómo. If you give over your relationships, si tú le entregas todas tus relaciones, to me, si tú me entregas todas tus relaciones a mí, if you give all your daily lives to me, si me entregas tu diario vivir a mí, then you will wake up. Entonces despertarás. So you can see that in the movie. Así es que podemos ver en la película. Jeffrey and Susanna came together. Jeffrey y Susanna se unieron. They actually gave the relationship over to Jesus. Lo que hicieron fue entregar su relación a Jesús. And how does that look? ¿Y cómo se vio esto? When there are emotions coming up, cuando podemos ver que sus emociones están emergiendo, they are not hiding their thoughts, no están escondiendo sus pensamientos, they are not pushing each other away, no están rechazándose el uno al otro, they are not projecting onto each other, you're wrong, I'm right. No se están proyectando en el otro diciendo tú estás mal, yo estoy bien. They're not saying you're not good enough for me, I'm leaving you. No están diciendo tú no eres suficiente para mí y por eso te voy a dejar. And what they're all that they're doing is to say, okay, this is happening. Lo que están diciendo ahí únicamente, okay, acepto esto que está sucediendo. And let me be transparent with you. Y permíteme ser, mostrarme transparente ante ti. So that I don't hide anything to Jesus. Y de esta manera no pueda esconderle nada a Jesús. So these are my thoughts and these are my feelings. Así es que aquí pongo mis pensamientos y mis sentimientos. And Jeffrey will do the same. These are my thoughts and these are my feelings. Y Jeffrey hizo lo mismo. Aquí están mis pensamientos y mis sentimientos. And who is the healer? ¿Y quién es el sanador? Jesus. Jesús. They're not the healer to each other. Ellos no fueron el sanador uno del otro. They're not trying to solve their relationship issues. No están tratando de resolver sus conflictos de pareja. Because they don't know what's the best to their awakening. Porque ellos no saben qué es lo mejor para su despertar. But Jesus knows. Pero Jesús es el que sabe. So they're also not telling each other this is a dream, so you're not real. Y tampoco se están diciendo esto es un sueño, tú no eres real. Because the feeling feels very real. Porque el sentimiento se puede sentir como algo realmente de verdad. And they're not judging how they feel. Y no están juzgando cómo se sienten. So everything is allowed. Así es que hay que permitir que todo esto salga. And this is all that we need to do. Y esto es lo único que tenemos que hacer. Yeah. Yeah. Thank you. Gracias. There's a
question over there. Okay. Buenas noches. Ahorita vamos con usted, ¿eh? Mi nombre es Jasmine. My name is Jasmine. Y quiero felicitarlos de todo corazón. I want to congratulate you from es my heart. Es una película muy hermosa. It's a really precious movie. Y a mí lo que me impactó fue, y tengo esa pregunta para Florence. La pregunta es, ¿la culpabilidad inconsciente aparece cuando están a flor de piel los sentimientos? So ahí se deshace el ego, el miedo. So I have a question. When unconscious guilt is happening, when your emotions are, you can feel them in that moment? La pregunta sería, ¿es el momento donde se deshace el ego y el miedo cuando aflora? Ah, cuando elegimos el amor. So she's asking, when you let this thing like come up and maybe love comes into you, is that the moment when it's dissolving? I think that the moment when you allow the thoughts to come up is the first step toward that release. Creo que el primer paso es permitir que tus pensamientos lleguen. It's very much depending on the purpose of the release, of the expression. Realmente tiene que ver mucho con el propósito de la expresión. A lot of the times when we feel this emotion and we want to let it up, muchas veces cuando tenemos una emoción que la sentimos y queremos que salga, we'll find someone to share our thoughts and our emotion. Buscamos a alguien para compartir nuestros pensamientos y nuestras emociones. And if the purpose of sharing is to say that I want to be wrong about my thoughts because I don't want to feel the pain anymore. Y si quiero reconocer que tengo unos pensamientos errados porque ya no quiero sentir este dolor. But this is the way I think. Pero esta es únicamente una manera de la que pienso. This is what I think happened to me. Esto es lo que creo que me sucedió a mí. Then this is what I need to express. Esto es lo que necesito expresar. Then when you express, you will feel a release. Y entonces cuando tú te permites expresar esto, ya sientes una liberación. But sometimes people express because they're angry at each other. Pero también la expresión puede traer una expresión de enojo hacia alguien. Puedes sentir algo y lo expresas y expresas enojo hacia el otro. And the, underneath the expression, they don't want to be wrong. They want the other person to be want to be right about their anger. Y detrás de esta expresión hay una sensación de tener la verdad, de que yo estoy bien y tú estás mal. And that sometimes doesn't lead to release. Y esto nos lleva a que aun y cuando expresas no hay una liberación. So the expression is very important, but the even more important is the purpose of the expression. Entonces la expresión es muy importante, expresar es muy importante, pero más importante es cuál es el propósito que tiene esta expresión. Yeah. Okay. Gracias. Yeah. Muchas gracias. Ahorita vamos allá, ¿eh? Bueno, gracias por el documental. Yo creo que todas las palabras bellas ya las comentaron las personas anteriormente. So thank you for the movie. I think all the beautiful words that everybody has shared with you are enough. Y son dos preguntas. La primera es, ¿cómo poder ver otra vez el documental? ¿En dónde se puede conseguir o cómo se puede acceder nuevamente a él? Muy bien, lo voy a hilar con la pregunta que tenía ella de cómo consigo la canción, porque también quedó inconcluso. So she has two questions. How can I get this movie? How can I have it? Which leads me also to the question over here, how can I get the song? So. Well, I can share a bit about where the movie is at. Bueno, les puedo compartir dónde voy a obtener la película. This is the first, this is the Spanish premiere.
of the movie. El día de hoy tuvimos el honor de que fuera la premiere en español. So the first time we show the movie with the Spanish subtitles. Entonces la primera vez que mostramos la película con subtítulos en español. And to Spanish audience. Y para un público de habla hispana. Yeah, so thank you so much. Así es que muchas gracias. We have shown the movie different times in different locations in the United States and Europe. Hemos hecho la presentación de la película en varias partes de Estados Unidos y en Europa. And we have the intention to put the movie on the internet for people to download. Y tenemos la intención de colocar la película en internet para que la gente la pueda descargar. But right now we also submit the movie to a few movie festivals. Pero la situación que tenemos ahorita es que hemos incluido nuestra película en algunos festivales de cine. And we're waiting to hear back from them. Estamos esperando a que ellos nos den la... Es que cuando hacen eso, los festivales les piden que no la liberen hasta que terminen de presentarla. And they have this rule that if they accept us, we cannot have the movie available until we show the movie in the festival. Sí, lo que les decía. Les piden que no muestren la película, o sea, que no liberen la película hasta que en los festivales se haya presentado. So, at this point, we're only showing in private showings. Así es que en este punto en el que estamos, nada más lo estamos compartiendo en privado, por decirlo así. And also, we want to show the movie in the context of workshops like this. Y también es muy importante manejar el contexto del grupo, ¿no? Porque because, nosotros más o menos tenemos una idea. Because you can see the movie is not a typical documentary. Porque pueden darse cuenta que no es un documental típico. It doesn't have a lot of teachings. No tiene como mucha enseñanza ahí, ¿no? But there is a lot of teachings underneath it. Pero hay mucho aprendizaje. There is a lot of message underneath the movie. Hay mucho mensaje, ¿no? A través de toda la película. So it feels very rich to come together and present the movie with some more teachings. Entonces, pues esto hace que sea una película muy rica y que se quiera compartir con más enseñanzas. And at this point, we also have Susanna, Jeffrey, and sometimes Soren and Francis travel with us. Y entonces también se nos ha permitido, por ejemplo, en nuestra ocasión, pues traer a Susanna y a Jeffrey, y en otros lugares hemos llevado a Soren y a Francis. A Francis. Because then you can actually ask them how it has been now. Y entonces ustedes tenemos la oportunidad de preguntarles cómo ha sido esta experiencia. Yeah. So before we can have the movie available on the internet. Y antes que se pueda liberar la película en internet. We are going to do more of these workshops. Tenemos pensado hacer más, pues como proyecciones, así como con gente como ustedes. Physically and online. Físicamente y a lo mejor en reuniones a través de internet. Yeah, so this Christmas, after Christmas, between Christmas and New Year, we're going to do an online weekend retreat for Take Me Home. Okay. Entonces, entre la época de Navidad y Año Nuevo, se va a hacer un retiro en línea. Is it going to be in Spanish also or not? That's going to be in English. Okay. Mi pregunta es que si también va a ser en español, entonces es un retiro hasta el momento nada más en inglés entre Navidad y Año Nuevo. And then maybe in January or February we'll do one weekend Spanish online. Y probablemente en enero o febrero haremos unos exclusivamente en español. And we want it to be very accessible by people, so we're going to make the cost very low or free. Y lo queremos hacer muy accesible para la gente, entonces el costo va a ser mínimo o probablemente sea gratis. Yeah, so we will let you know when that happens. Entonces les haremos saber cuando esto suceda. Por eso es importante que si alguien no se ha registrado, Joaquín, levanta la mano. Vaya con Joaquín y que se registre, Joaquín. Por favor. Okay. In terms of the song, I don't really know. ¿Y acerca de la canción?
Hi. Hola a todos. So the song Take Me Home. Así es que esta canción que se llama Take Me Home. You can find it on Neda's album. Lo puedes encontrar en un álbum de Neda. I think it's nedabowen.com. En nedabowen.com. And you should be able to download her full album, and Take Me Home is one of the songs. Okay, y ahí se puede bajar como un álbum, pero una de las canciones es esta que se llama Take Me Home. La canción se llama Take Me Home. Take Me Home, como la película. Take Me Home, llévame a casa. Gracias. Y bueno, la segunda pregunta era cómo se hace esto de los pensamientos no privados y la no complacencia en la vida cotidiana. ¿Cómo se va, si se introduce esto en los vínculos o si es este reconocimiento interno nada más? ¿Cómo es como esta parte de los pensamientos no privados? How can these two guidelines that you manage in the schools, how can I do them in my daily life or with my people? Or se quiere meter en problemas. Very good question. Muy buena pregunta. Well, I think we all want to live in a very transparent life. Yo creo que todos tenemos el deseo de vivir en una vida muy transparente. And we also see how transparency brings us very close to people. Y también nos podemos ver cómo esa transparencia nos permite tener un acercamiento a los demás. But before we go about sharing our thoughts with everybody. Pero antes de ir compartiendo nuestros pensamientos privados con todo el mundo. the one advice is you should do it in an environment you feel safe. Es muy importante que se maneje un ambiente donde tú te sientas segura. Because there is a lot of fear associated in being transparent. Porque hay mucho miedo asociado en ser transparente, en mostrarte así. And Jesus does not want to increase our fear. Y Jesús lo que quiere es que no se incremente nuestro miedo. So if we go to our family members or people on the street and share our thoughts. Así es que si vamos a nuestra familia o en la calle vamos compartiendo nuestros pensamientos privados. And the reflection is, you're crazy. El reflejo que vas a recibir, estás loca, ¿verdad? That's not very safe for you to continue to do that. Esto es muy sano para que lo sigas haciendo. So the first suggestion is to find an environment that you feel you trust each other and you understand the purpose of this exercise. Entonces es muy importante que se cree un ambiente de confianza y que sepan de ambas partes o de varias partes cuál es el propósito de esto. It's almost like a skill you have to learn how to talk transparently. Es casi una habilidad que tienes que aprender para mostrarte transparente. So for us, we came together and we live together, we have a shared agreement. Así es que para nosotros que hemos vivido juntos y manejado esto, tenemos un acuerdo que hemos hecho antes de hacer esto. So when thoughts are expressed, we all understand why we want to encourage each other to do that. Entonces sabemos la razón por la cual queremos alentar al otro a que haga esto. And after many years practice, I have enough discernment to go talk to my mom. Y después de muchos años ya tengo el discernimiento y sé que puedo ir a platicarle a mi mamá. So if you have Course in Miracles friends, si tienes amistades o un grupo de un curso de milagros, who actually understand the purpose of forgiveness, que saben cuál es el motivo del perdón, lo que busca el perdón, and who also want to practice no private thoughts and no people pleasing. Y que también tengan la gana de compartir estos lineamientos de no pensamientos privados y no complacer a los otros. And then I will start there. Y ahí es donde puedes empezar. La complacencia aplica igual con la complacencia en los círculos cercanos. Con la complacencia aplicaría igual. El no complacer a los demás aplica igual. Like no people pleasing, does it, it's the same, like the same guidelines or the same thing. Just asking. Yeah, no people pleasing is very much about
not saying yes when you actually feel no. Entonces esto de la de no complacer al otro es no decirle que sí cuando internamente estás sintiendo tú que no quieres hacer algo. Is being very honest with how you feel. Es ser muy honesto contigo y realmente sentirte pues. And practice how to communicate that honestly. Y practicar cómo decirlo, ¿eh? Yeah. Let me share something. Because when you do that exercise, it's like when you do that exercise in these places, it's like you try not to judge what's happening there, and if something arises, you need to do your work with you, not with the others. Can I tell them that? Yes. Okay. algo también que ellos hacen, que aprendí en estos lugares, donde estás bajo una seguridad, que te sientes seguro. Y es una de las guías que utilizan para estos pensamientos privados, es que todos los participantes ahí están de acuerdo. Y lo que se te pide es que si la persona que está diciendo algo, o estás emergiendo algo ahí, la respetemos y le permitamos que eso salga. Sobre todo nosotros, ¿verdad? Nuestra cultura, vemos a alguien llorar y luego vamos y lo abrazamos y we say, don't cry. No llores, ¿no? We need to let them do that. O sea, necesitamos permitir que salga eso. Y desde tu lugar que estás viendo al otro, es tratar de no juzgar, sino nada más permitir que suceda. Si empieza tu juicio con que, mira, es que esto, eso es, regresamos a nosotros y eso es un juicio mío. Entonces, como que me hago un lado para trabajar conmigo, ¿no? O sea, te estoy compartiendo ahí, pero algo está sucediendo a mí que tengo que trabajar. Okay. If I may, I'm going to say it in English so that I don't lose the thread of thought. ¿Sí? ¿Sí, lo dices en los dos idiomas? Sí, lo digo así. Ay, descanso. Gracias por el descanso. So the first thing I wanted to mention very briefly is that it really touched me to see Susana touch her mother's hand, you know. Mm-hmm. It really made me like realize how much I wish I could have my mom to hold my hand and be like, I'm walking this path with you. I understand what you're going through and I speak your language. And at the same time, I realized that she's actually walking the path with me. It doesn't matter if she doesn't hold my hand. So that realization was really beautiful for me. So thank you for that. Comentaba que me tocó especialmente cuando Susana pues está con su mamá en esa situación en la que le expresa que no se pueden relacionar de la misma manera y se toman de la mano y me hizo darme cuenta de cómo yo misma siento esa necesidad, ¿no? De que ojalá mi mamá me pudiera tomar de la mano y me entendiera, ¿no? El camino que llego y sentir que va caminando conmigo, pero al mismo tiempo me di cuenta de que en realidad está haciendo el camino conmigo, ¿no? A pesar de que no me dé la mano. Eso fue muy bonito. And then I have a question. So I think one of the beautiful things that I realized between your relationship is that you both surrendered to love through this transparency, you know, and just giving yourself over to each other at the same time with the Holy Spirit, right? And it made me also reflect how in a relationship that I just ended, how my partner couldn't surrender to that love, you know? And it made me wonder if the person doesn't want to surrender to the love that you are willing to give and to receive, if it's one of those cases like when Jesus says, you walk with your brother 2 miles, no, not one, two, but if your brother doesn't want to walk, then there's a moment where you have to let him go, you know? And so I wonder, like in these kind of cases, is it actually something that you're supposed to do? Because it also made me think what Francis mentioned afterwards, like, let yourself go, and instead of having this need to be loved, to actually just love, you know? So, but it's very hard, you know, in relationship because you want to love, but at the same time, it's like, I'm here to love you, but like, what's up with you, no? So what happens there? Entonces comento que la belleza de lo que vi en su relación fue que los dos se rindieron al amor, ¿no? Que los dos se encontraron en esa encrucijada y se rindieron ante esa transparencia y la expresión del uno con el otro. Y si en el caso de que tengas una pareja, comento que yo en mi caso personal,
mi pareja no se pudo rendir, ¿no? No pudo dejarse rendir y dejarse ir ante el amor que yo estaba intentando como expresarle y darle. Y si es en este tipo de casos, por ejemplo, en los que tú te tienes que ir, como cuando Jesús dice que no caminas con tu hermano una milla, sino que caminas dos, pero que si tu hermano no quiere seguir caminando o no quiere ver o no quiere rendirse, llega un punto en que te tienes que ir, ¿no? Que tienes que dejarlo ir. Ya. Thank you very much. Well, I can share just how it was for me and Jeffrey. Puedo pues platicarte cómo ha sido mi experiencia con Jeffrey. Because in the way that we came together, we put the Holy Spirit first. Porque en lo que nosotros acordamos siempre pusimos al Espíritu Santo en primer lugar. And we both had a prayer for healing first, like. Y los dos teníamos que hacer un trabajo de sanación. And that's been different with previous relationships for me. Y eso ha sido totalmente diferente de mis relaciones anteriores. Like I might have had a thought of wanting healing. Porque a lo mejor yo tuve la gana de tener una experiencia de sanación. But it wasn't my first choice, so to say. Pero no era mi prioridad. I still had other things that I wanted out of the relationship. Y tenía otras cosas a las que les daba yo prioridad. That felt more important to me than healing at the time. Que en ese momento eran más importantes que sanar. So with this relationship specifically. Con esta relación en especial. That was the first thing on my mind because I did not want to repeat the past. Fue lo primero que llegó a mi mente, poner al Espíritu Santo como una prioridad, porque ya no estaba dispuesta a volver a cometer lo mismo que había hecho en el pasado. So, us having a shared purpose that is the same. Y ayuda mucho tener un propósito, el mismo propósito. It made it a very powerful experience. Lo hizo una experiencia muy poderosa. Because if I would wander off into wanting something else. Y si yo pues deambulaba y de repente quería algo diferente. He would call me back. Él me hacía un llamado que me regresaba. And remind me of the promise we made about the purpose. Y me recordaba acerca de la promesa que nos hicimos sobre el propósito. And the same the other way around. Y de la misma manera fue de su lado. So for me the main difference in like different relationship experiences. Así es que para mí la mayor diferencia con mis diferentes relaciones has been the shared purpose. Ha sido el compartir este propósito. It's very, very powerful thing. Es algo muy poderoso. Do you want to add something? Le pregunto que si quiere añadir algo, ¿no? I think she covered it. I think she's confident. Creo que ya cubrió todos los aspectos. Okay. Bueno, hola. ¿Dónde estás? Hola. Muchas gracias por la película. Thank you for the movie. Yo quería preguntarle algo a David, pero creo que la película es lo que le quería preguntar. Okay, so I wanted to ask something to David, but I think I got the answers to the movie. Había una relación especial que acabó mal para mí hace 2 años. So I had a special relationship that it went bad around 2 years ago. Y cada día desde ese entonces recuerdo lo que salió mal, cada día. And each and every day I remember what went bad. Y creo que esta película al principio dije, ay, otra vez nos van a meter el chip y demás. So at first when I started the movie I said, oh, here it comes again, they're going to put me a chip inside. Pero fue muy muy viva, alive, no sé cómo decirlo, pero es como si la película estuviera viva. So I don't know how to express it, but I can see that the movie had a life of itself. Y la verdad creo que resolvió cosas y te agradezco, Frances, por sentar el contexto de cómo verla. So I'm very thankful about the movie and also for the context and the introduction and all the explaining before we watch the movie. Y tal vez dos preguntas. Una, que creo que tal vez lo que acabamos de ver es
como el ejemplo máximo de cómo hacer una, cómo resolver una relación con perdón. So it's like the maximum example we can do when we are in a bad relationship. What it shows us what we can do with in forgiveness. I don't think I said bad relationship, but I guess it's the best way to solve a relationship. Pero mi pregunta es cómo cómo hacen esto día a día, o sea, cómo es su práctica, si nos pueden decir un poco de cómo es su práctica. So can you tell us about your everyday practice with this? Y tal vez si nos pueden decir cómo hicieron ahora que ven hacia atrás la película, cómo hicieron para que fuera algo vivo, o qué sacan de todo esto. So can you tell us, like, if you see through the past before you did the movie, what, how can you make it this live, you know? La pregunta, ¿qué es tu última pregunta? Perdón, es que no me quedó muy claro. So the last question would be, now that you have looked, that you look back on the film, what do you take out of it, or what do you think it makes it so alive? Well, there are so many things in this movie that makes it very alive. Hay muchos factores que hacen que esta película esté tan viva. But if you ask me and I summarize to one thing. Y si me pides que lo sumarice o que lo resuma en una cosa, en algo. Is because everybody who is involved in this movie making process es porque cada una de las personas que estuvo involucradas en hacer en llevarla a cabo had gone through tremendous transformation. Pasaron por una tremenda transformación. And that somehow shows in the movie. Y de alguna manera eso se refleja en la película. Even the people whose face are not in the movie. Incluso las caras de las personas que no aparecen en la película. You can still feel the healing. Tú puedes sentir la sanación. So all the people who actually participated in the movie making. Así es que todas las personas que estuvieron involucradas en la producción de esta película. They want to use this project to reach the depth of their prayer. Quieren alcanzar la petición que hicieron en su oración. You see, at the beginning, Soren's prayer was, "I want to learn how to be transparent." Si recuerdan la petición de Soren, el que hacía películas, su petición era ser transparente. And you see how the movie and everything happened to push him to be transparent. Y se pueden dar cuenta ustedes de cómo va todo sucediendo, cómo va pasando todo para que él tenga esta sanación y sea transparente. And the cook, her name is also Frances. Y también la cocinera que se llamaba Frances. At the beginning, I didn't show this in the movie, but I have a footage of her prayer. Y no lo puse en la película, pero tengo una grabación de ella donde está haciendo su oración, su pedido. And her prayer was she wants to let go of her self-concept of being a good cook. Y ella se quería deshacer de su autoconcepto de ser una buena cocinera. Being an amazing cook was something she was very proud of. Ser una cocinera tan buena era algo que realmente la enorgullecía. But it brought her a lot of pain and responsibility too. Pero también le trajo mucho dolor y mucha responsabilidad. So she came to the mystery school with that prayer in her heart. Entonces es por eso que llegó a esta escuela de misterio para dejar soltar eso. And she forgot about it. Y cuando lo veía se le olvidó. So when everything happened for her not to be the head cook, she was devastated. Y cuando todo empezó a suceder para que ella no fuera la cocinera que mandaba ahí, sino una más abajo. And and also Jeffrey. Y también Jeffrey. Jeffrey had a dream to make a movie for many years. También Jeffrey tuvo el sueño de hacer una película desde hace muchos años. And Jeffrey had his own business. He had a lot of money. Y Jeffrey tenía su negocio y estaba haciendo mucho dinero.
And he said, I have a lot of money, I can make a movie. Y dijo, yo tengo tanto dinero que yo puedo hacer una película. And but then when he put his healing as the first priority, pero entonces su prioridad cambió y puso su sanación en primer lugar. He let go of his plan to make a movie. Y dejó a un lado sus planes de hacer la película. But he became a star in this movie. Pero se convirtió en estrella de la película. And he let himself, his healing journey to be a blessing for everybody. Entonces permitió que fuera una bendición el viaje que él vivió para otros. And Jeffrey donated money for us to make the movie. Y Jeffrey donó su dinero para que se hiciera la película. But Jesus didn't want to guide us to pay for the services. Pero Jesús nos guió para no estar pagando por los servicios. For the music in the movie. Para la música en la película. We at first thought we can pay for a professional musician. Al principio pensamos que podíamos pagar un músico profesional. We have the budget. Tenemos el presupuesto. We can find a good musician who can make a beautiful score for the movie. Podíamos conseguir un músico que hiciera una bella música para la película. And Jesus says no. Y Jesús nos dijo no. He says everybody involved in this movie will be my people. Todos los involucrados en esta película va a ser mi gente. Meaning I will direct the ones who are collaborating in this movie. Y yo voy a dirigir quiénes son los que van a colaborar en esta película. Because the movie will serve for them to open up their heart. Porque la película en sí servirá para que ellos abran su corazón. So the one who make the music for the movie. Entonces la persona que hizo la música para la película is also living in our community. También vive en nuestra comunidad. And I asked him to make the score for the movie, and he said, I don't know how to make a score for a movie. Y le pedí que hiciera el ¿cómo se llama? Pues no sé, el libreto. La banda sonora para la película. Dijo, yo no sé cómo hacer eso. Sí sé hacer música, pero no sé cómo hacer eso. I said, well, welcome on board. Y yo le dije, pues bienvenido a bordo. And it is our relationships that makes this movie. Y son nuestras relaciones, son las que han hecho esta película. So everybody involved, all that we know is how to use our relationship for healing. Y es esta manera de relacionarnos con los otros que la utilizamos para nuestra sanación. And I would say it is our relationship that made this movie. Y yo pudiera decir que esta película fue hecha en base a las relaciones. And that's what I think you recognize that. Y esto es lo que yo creo que ustedes pueden reconocer ahí en la pantalla. Yeah. ¿Alguien más que quiera expresar su amor? No. Okay, well, thank you so much for your expressions. Muchas gracias por sus expresiones. It really touches our heart to hear you. Realmente toca nuestros corazones al escucharlos. And just to know how much we're connected. Y el saber cuánto estamos relacionados unos con otros. So please come back tomorrow. Así es que les agradeceríamos que regresen el día de mañana. At 10 o'clock. A las 10 de la mañana. And we'll be here. David will be here. Y David estará aquí. And we will have another very deep session to answer all your questions. Y tendremos una sesión muy profunda para seguir contestando sus preguntas. So have a wonderful night. Así es que les deseamos una muy buena noche. Muchas gracias.